praise his wonderful name. Are you happy to be here tonight? I trust you have come expecting tonight. Because we get what we expect. As we go to prayer, if you have a special request in your heart, si usted tiene una petición especial en su corazón, we know that there is one who is interested in our needs tonight. Sabemos que hay uno que está interesado en las necesidades nuestras. He says, cast your cares upon me. Dice la Biblia que pongamos nuestros cuidados sobre él. Amen. The prophet preached a message called, He Cares, Do You Care? El profeta predicó un mensaje, Él tiene cuidado, ¿tiene usted? If you care to believe him tonight. Si usted lo puede creer en esta noche. If you care to believe that he's the same yesterday and today and forever. Si usted tiene cuidado de creer que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. He cares about you. Él tiene cuidado de usted. To prove to you. Para probarle. That he is still the same. Que él es el mismo. And he still does the same. Y él aún hace lo mismo. God bless you for your faith tonight. Dios le bendiga por su fe. I see you believe that. Yo creo que usted cree eso. Let's bow our hearts and pray. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Oh, beloved Jesus. Nuestro Jesús amado. How grateful we are tonight. Tan agradecidos estamos, Señor. For these exceedingly great and precious promises. Por estas grandes promesas, Señor. That you have made unto us. Que tú nos has hecho disponibles. It is written in the Bible. Está escrito en la Biblia. It is impossible for God to lie. Que es imposible que Dios mienta. Oh God, we are thankful for that tonight. Y por eso estamos agradecidos, Señor. And to know that with God there is nothing impossible. Y saber, Señor, que no hay nada imposible. Your promises are yea and amen. Tus promesas son sí y amén. And Father, as we come in your presence. Y Padre, a medida que venimos a tu presencia, bringing the request that we have in our hearts, presentando las peticiones que tenemos, we approach you in humility, venimos a ti en humildad, and with confidence, y con confianza, knowing that God, you said we can come with boldness, sabiendo que tú dijiste que podemos venir con denuedo, before the throne of grace, delante del trono de gracia, and we shall obtain mercy, y así obtendremos misericordia, and find grace to help us in time of need, y encontrar fuerza en tiempo de necesidad. Oh God, it's such a needy time. Señor, es un tiempo tan necesitado. And we are a needy people. Y somos una gente necesitada. But we are grateful tonight. Pero estamos agradecidos. That the God we serve is the one true and living God. Que el Dios que servimos es el Dios único y verdadero. Who have come down in these last days. Que ha descendido en los últimos días. And opened up this great message of the Bible. Y ha abierto este gran mensaje de la Biblia. The message of the seven seals. El mensaje de los siete sellos. And showed us once again. Y nos muestra una vez más que tú eres el Dios incambiable. Father, tonight, Padre, hoy, as your children hold in their hearts, como tus hijos guardan en sus corazones the things that they have need of, las cosas que tienen necesidad, you said if we believe in our hearts, tú dijiste que si creemos and confess with our mouths, en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, we shall never be ashamed, nunca seremos avergonzados. Your prophet told us, Lord. Tu profeta también nos dijo. If we are sick, si estamos enfermos, and we can confess what your word says, y podemos confesar lo que tu palabra ha dicho, our body will have to obey that confession. Este cuerpo tendrá que obedecer la confesión. Lord Jesus, Señor Jesucristo, may tonight, que esta noche, in your great grace, en tu gracia, and the riches of your mercy, y la riqueza de tu misericordia, your Holy Spirit, que tu Espíritu Santo drop into those hearts, vengan a esos corazones where there is confession, donde hay una confesión, that we are blessed with all spiritual blessings, que somos ya bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Oh God, oh Señor, and we present our token with our prayer, y
presentamos nuestra señal con nuestra oración para mostrar como hijos e hijas de Dios tenemos un reclamo legal en estas bendiciones redentivas que el Espíritu Santo dé la bendición de lo que tenga necesidad tu gente. Y pedimos, Señor, que a través de este servicio tu Espíritu revele tu palabra, que colocará a la iglesia en posición donde necesitamos estar en esta hora, y podamos así ver el plan de Dios para la edad y cómo está viniendo a cumplimiento, y así caminar en el ritmo de la sinfonía de tu palabra y ver las cosas suceder. Concédelo, Padre. Unge la fe en este edificio. Trae la gente en un sola mente, donde el Espíritu Santo pueda ser suelto, y que no importa lo que están pidiendo, donde dijiste que nuestro Dios suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Saldremos de aquí satisfechos, con una aseguranza que tú has oído y contestado. No, ponemos a cada uno en tus manos, y tú, el todo suficiente, mide con cada necesidad como lo has prometido. Ya que lo pedimos en el nombre todo suficiente de Jesucristo, y la iglesia puede decir amén. Amén. Amén significa así sea. Alabado sea su nombre. Very happy to be in your midst. Estoy muy feliz de estar en sus medios. We had a wonderful time today. Tuvimos un tiempo maravilloso hoy. The ministers, los ministros. We are grateful for the respect and the fellowship. Estamos agradecidos por el respeto y el compañerismo. For the spirit of unity and cooperation. Por el espíritu de unidad y cooperación. And everything that was being done. Y todo lo que se ha hecho. Make the meeting a success, para hacer la reunión un éxito, to edify the body, para así edificar el cuerpo, to keep the church in remembrance, y así mantener la iglesia recordando what have been spoken to us, lo que ya nos ha sido hablado by his prophet, por su profeta, and that this great Holy Spirit, y que este gran Espíritu Santo, the guide, el guía, will guide us, nos pueda guiar in every step of the way, en todo paso del camino. Amen. Amén. We know he is faithful. Sabemos que Él es fiel. We are so grateful for that. Estamos agradecidos por eso. He knows how to meet every need. Él sabe cómo medir con cada necesidad. I have supreme confidence. Yo tengo confianza suprema. He'll take care of every need tonight. Que Él va a tener cuidado de toda necesidad en esta hora. Amen. He will speak what we have need of. Él hablará aquello de lo que tenemos necesidad. I'd like to read again. Me gustaría de nuevo leerles what I was reading last night, lo que leí anoche, because that's my little inspiration, porque esta es mi pequeña inspiración. And we'd like to read out of Revelation chapter 3. Y nos gustaría leer del Apocalipsis capítulo 3. Alabado sea su nombre maravilloso. Because thou hast kept the word of my patience. Will keep thee from the hour of temptation.
yo también te guardaré de la hora de la prueba. How faithful God is. Cuán fiel es Dios. When he sees that we are faithful. Cuando él ve que somos fieles. To keep the word. Para guardar su palabra. Of his patience. De su paciencia. Even though it took long. Aunque tomó mucho tiempo. Even though the vision tarried long. Aunque la visión tardó. And many want to faint in their minds. And many want to what? Faint. Y muchos quieren desmayarse en sus mentes. And draw back. Y retirarse. We are not of them that draw back. Nosotros no somos aquellos que nos volvemos. We are of them that believe. Somos aquellos que creemos. Because he who promised. Porque aquel que prometió. Amen. Will keep that promise. Él cumplirá su promesa. So he said, I will keep you. Dijo, yo te guardaré. From the hour of temptation, de la hora de la prueba, which shall come upon all the world, que ha de venir sobre el mundo entero, and it has come, y ha venido, because last night that is what we spoken, anoche de eso hablábamos, the hour of temptation is come, que la hora de la prueba ha venido, he said it shall come, y ven, aquí dice vendrá, and we are identifying, y estamos identificando, that this is come, que ha venido. Upon all the world, sobre el mundo entero, to try them that dwell upon the earth, para probar aquellos que moran sobre la tierra. May the Lord bless the reading of His word. You may have your seat. Que Dios bendiga su santa palabra. Siéntense, hermanos, por favor. When I arrived, cuando vine, in the country, aquí a Perú, on Wednesday morning, el miércoles por la mañana. And we were being taken to the hotel. Y fuimos llevados al hotel. I noticed these signs. Noté unas banderas que había. Along the way as we traveled. A medida que viajábamos en la calzada. And then where we are staying in the very hotel. Y donde estamos en el mismo hotel quedándonos. Outside of the hotel. Afuerita del hotel. They have this big sign. Tienen este gran rótulo. With all these flags of different nations. Y las banderas de las diferentes naciones están puestas ahí. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Drew my attention to it. Llamó mi atención a esto. And I look at it. Y lo miré. And like, why am I looking at this? Y dije, ¿por qué estoy observando esto? Like it means something. Como que tiene un significado. And then today we were going out again. Y luego hoy salimos de nuevo. After the message last night. Después del culto de anoche. And I saw these signs all along the way again. Y vi estas señales en todo el camino. And it came back to me how it attracted my attention the very first day I arrived. Y comencé a pensar cómo eso me atrajo. Desde el primer día que vine. So I asked Brother Elias here. Y le pregunté al hermano Elias aquí. I said, tell me what that sign is saying. It's in Spanish. What does it mean? Pregunté qué significa esa señal, ese rótulo que está ahí. He said, that's a summit. Esa es una cumbre. That is going to take place next week. Que tomará lugar aquí la otra semana. In Lima, Peru. Aquí en Lima. And all Latin American heads of state. Y todos los jefes de estado de Latinoamérica. And all the Caribbean heads of state. Y los del Caribe. And heads of state from Asia. Y los de Asia también. They are all coming to Lima, Peru. Vienen aquí a la Lima. To have a summit. Para tener una cumbre. Concerning this great crisis. Que tiene que ver con la gran crisis. This economic crisis. Esa crisis económica. That is spreading in the earth. Que está aumentando por la tierra. And when I saw that, when he told me that. Y cuando él me mencionó eso. I said, that bring peace in my heart now. Dijo, eso trae paz a mi corazón. Because last night. Porque anoche. I came in the meeting. Vine a la reunión. And I just read my opening scripture. Y solo leí mi escritura con la cual empecé el mensaje. And the Spirit, I guess, held me right there until the end of the service. Y el Espíritu me mantuvo en esa hasta el final del culto. Because I was thinking it's four services. Porque pensé son cuatro cultos. I would like to cover from here to here the first night. Me gustaría cubrir desde este punto hasta este punto la primera noche. Then the second night I would like to cover so much. Y luego la siguiente noche me gustaría cubrir tanto. Tema, until I'm finishing Sunday. Hasta que termine el domingo. And I kind of within myself. Pardon me? Within myself. Y dentro de mí mismo. I said, my, I didn't reach where I was supposed to reach the first night. Yo dije, no llegué donde quería llegar anoche. Now how am I going to cover this? Ahora, ¿cómo voy a cubrir todo el tema?
But when I understood those signs today, pero cuando entendí los rótulos o los carteles, because God so put this in my heart, porque Dios colocó esto en mi corazón, to come and preach, para venir a predicar, and at first in my mind, y al principio en la mente mía, I said maybe some of these things, pensé estas cosas, might be a little above the people. Tal vez estará un poco muy arriba de la mente de la gente. Maybe just the ministers will understand. Tal vez los ministros entenderán. And I was kind of wrestling with that. Y luego luché con ese pensamiento. But then something tell me, no, that is what you have to preach. Sino que algo me dijo más bien, no, eso es lo que tienes que predicar. So I left the other things I wanted to bring. Así que puse a un lado lo que quería traer. And I came with that. Y vine aquí con esto. Amen. And last night, y anoche, preaching the hour of temptation has come, hablando que la hora de la prueba ha llegado, about this global economic recession, que tiene que ver con esta recesión global, that the world is being gripped by, a la cual el mundo está siendo atrapado por ello, and this is the hour, y esta es la hora, those like Esau, que unos como Esaú, will despise the birthright, van a reprochar la primogenitura, for the morsel of meat, por un poquito de comida. Amen. Amen. But those like Jacob, pero aquellos que son como Jacob, amen. Amen. They rather give up the meat. Ellos prefieren entregar la comida. It was a time of famine. Era tiempo de hambre. In Genesis 25 and 26. En Génesis 25 y 26. And Esau was fainting. Y Esaú tenía hambre. And he saw the food. Y él vio la comida. And he wanted it. Y él la quería. And under that pressure. Y bajo la presión. And the prophet tells us. Y el profeta nos menciona. Many in the denominations. Muchos en las denominaciones. And these independents. Y estos independientes, they will go right into the system. Van a entrar al sistema. And I read it for you last night. Y se los leí. Because they will say it's better to serve God in the system. Porque dirán es mejor servir a Dios en el sistema. So they can receive these things. Para recibir estas cosas. But there is a bride. Pero hay una novia. Who has received a message. Que ha recibido el mensaje. Something I've opened up. Algo se le ha abierto. And show us what is coming. Y nos ha mostrado lo que ha de venir. This is the eagle age. Esta es la edad del águila. And the bride has a prophetic vision. Y la novia tiene visión profética. And the eagle have telescopic sight. Y el águila tiene visión telescópica. They can see way in the distance. Puede ver allá a la distancia. What is coming? ¿Qué es lo que se avecina? And we are a prophet. Y tenemos un profeta. Who went up in the realms of the supernatural. Que se elevó a la dimensión sobrenatural. He said that eagle anointing. Esa unción de águila, dijo él. It takes the people up, eleva la gente, far beyond the clapping of the hands, mucho más arriba del cloqueo de la gallina, far beyond the rhythm of the music, mucho más allá del ritmo de la música, far beyond the joy of the saints, mucho más allá del gozo de la gente, way up in the spiritual realms, allá a la dimensión sobrenatural, and bring the thoughts of God down, y hace que los pensamientos de Dios desciendan. Hallelujah. Hallelujah. And where we can see, y así podemos ver, how God is bringing His word to pass, como Dios está trayendo su palabra al cumplimiento. So when I realized, así que cuando me di cuenta, I knew there was something happening, yo me di cuenta que algo estaba sucediendo last night, y anoche, and I was commenting on it, yo estaba haciendo el comentario. I said God don't have all His ministers from different places just coming to one place like that. Dios no tiene ministros llegando de todos lugares solamente por llegarlos aquí. Because in different countries, porque aquí hay diferentes naciones, men of God, hombres de Dios, foreordained, preordenados, to carry the message, para llevar el mensaje, and God bring us, y Dios nos ha juntado, in this hour, en esta hora, like I showed you last night, como les mostré anoche, it's a dual famine, es un, is what? A dual famine, es una hambre doble. Amen. Amen. Amos says in chapter 8. Amos en el capítulo 8. He says it's not famine for bread and water alone. Dijo no es hambre solamente por pan y el agua. But for the hearing of the word. Sino por el oír la palabra. Glory. Gloria. So we realize.
Así que nos damos cuenta in this very hour, que en esta misma hora the Holy Spirit, el Espíritu Santo gathered his servants, ha juntado sus siervos in the same city, en la misma ciudad. Hallelujah. Hallelujah. Where heads of state, donde las cabezas de gobierno from around the world, de alrededor del mundo, God always moves first. Dios siempre se mueve primero. Who was first? ¿Quién fue primero? God. Dios. In the Garden of Eden. En el jardín del Edén. God gave the word first. Dios dio la palabra. Then the serpent came and perverted the original word. Y luego la serpiente entró y pervirtió la palabra original. Who was first in the Exodus? ¿Quién fue primero en el Éxodo? Moses came. Moisés vino. Then Jannes and Jambres raised up to impersonate the word. Y luego Jannes y Jambres se levantaron a personificar la palabra. Jeremiah came with the word. Jeremías vino primero. And then Hananiah came to pervert the word. Y luego Hananías vino para pervertir la palabra. Hallelujah. But Abraham came in these last days. El hermano Abraham vino en los últimos días. And then the Pentecostal rise up to impersonate what he did. Y luego los pentecostales se levantaron para imitarlo. An anointed ones in the end time. En los ungidos de los últimos días. He said God moves first. Dice Dios se mueve primero. Amen. Amen. Look at the unchanging God. Mire el Dios que no cambia. God bring heads. Pardon me? God bring heads of churches here. Dios ha traído cabezas de iglesias aquí. Which is the nation in the nations. Lo cual es una nación dentro de las naciones. Because God, these are called out people. Porque esta es una gente que ha sido llamada fuera. Hallelujah. Amen. Separated from the cosmos. Separada del resto. Amen. Amen. To walk by faith. Para caminar por fe. To confess they are pilgrims and strangers. Para confesar que son peregrinos y extranjeros. That here we have no continuing city. Y aquí no tenemos ciudad permanente. But we are looking for a city whose builder and maker is God. Buscamos una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios. And God bring these heads. Y Dios ha traído estas cabezas. Amen. Amen. And gather here. Y los ha juntado. Because this is the hour. Porque esta es la hora. When the world is being gripped in such a condition, donde el mundo está siendo atrapado por una condición, where the enemy, donde el enemigo, will bring down such a pressure, traerá tal presión el enemigo, but the Holy Spirit, pero el Espíritu Santo, is sensitizing us, nos está haciendo sensibles, and in the coming weeks, y en estas semanas por venir, you will even see more clearly. Verá usted con más claridad what we are here to speak in these meetings, de lo que estamos aquí hablando en estas reuniones, which is the word of the prophet, lo cual es la palabra del profeta, coming to pass in its season, que está viniendo a cumplir en su temporada. Amen. Amen. So I want to continue tonight, así que quiero continuar hoy, and speak about the adopted son, y quiero hablar del hijo adoptado, and the economic recession, y la recesión económica. And I was telling you last night, y le decía a ustedes anoche, even today with the ministers we had that, aún con los ministros hoy lo tuvimos, the book of Genesis, el libro de Génesis, is the seed book of the Bible, es el libro sementero de la Biblia. Revelation, Apocalipsis, is the ending, es el final, the harvest time, el tiempo de siega, and everything that begins in seed form in Genesis, y todo lo que comenzó en forma de semilla en Génesis, is reproduced in its fullness, se reproduce en su plenitud, in Revelation, en el libro del Apocalipsis. So I'm using this principle, así que tomo este principio, to prove these things to you, para probarles estas cosas. In the book of Revelation, en el libro del Apocalipsis, it speaks of an hour of temptation, habla de una hora de prueba, that will come upon the whole earth, que vendrá sobre toda la tierra, to try the people, para probar al mundo entero. Amen. Amen. And I'm going back to Genesis, y voy a ir al Génesis, to show you, para mostrarles, that promise, esa promesa, in the beginning of the Bible, en el principio de la Biblia. Because this hour of temptation, porque esta hora de prueba, is typed out in the Bible, está en tipos en toda la Biblia, all the way down through the Bible, a través de toda la Biblia. This global recession, esta recesión global, that is gripping the earth now, que está amarrando la tierra ahora, is typed out down through the Bible, usted la mira tipificada a través de toda la Biblia. Because there is nothing new under the sun, porque no hay nada nuevo debajo del sol.
That which had been, lo que ha sido, is now, es ahora. And that which is to be, y aquello que ha de ser, had already been, ya una vez fue. And God requireth that which is past. Y Dios vuelve a hacer lo que hizo. Ecclesiastes chapter 1 verse 9 tells us that. El Eclesiastés 1:9 nos dice eso. What does that mean? ¿Qué significa? History repeats itself. Que la historia se repite a sí misma. Nothing new under the sun. No hay nada nuevo debajo del sol. Amen. Amen. So if we can see, así que si podemos mirar, what this hour of temptation is, lo que es esta hora de prueba, when it is, cuando es, and how it will unfold, y cómo se desenvolverá. Amen. Amen. We want to see what it is. Queremos ver qué es lo que es. When it is. Cuándo es. And how it will unfold. Y cómo se desenvolverá. Then we can also see. También podremos ver. How. Cómo. That is by what means. En otras palabras, por qué medios. He kept his elect. Él guardó sus elegidos. Amen. Amen. In those times, en esos tiempos, because he said, "I will keep you." Él dijo, yo te guardaré. So if we can look back and see how he kept them, y si podemos ir atrás y ver cómo lo guardó allá, we will know how he will keep us. Entenderemos cómo nos guardará nosotros. Because he's the same yesterday and today and forever. Porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amen. When we can't buy or sell, how will he keep us? Si no podemos comprar ni vender, ¿cómo nos va a guardar? Those things are in the Bible. Esto ya está en la Biblia. When we don't have our own transportation no more. Repeat that. We don't have our own transportation. Ya no tenemos nuestro propio transporte. You can't buy gas. Usted no puede comprar combustible. For your transportation. Para transportarse. There's another kind of transportation. Hay otra clase de transporte. Hallelujah. Amen. When you can't buy food, cuando usted no puede comprar comida, there's a way that God provides food in the Bible. Hay una manera que Dios provee alimento en la Biblia. Hallelujah. So if we can see, así que si podemos ver, by what means he kept his elect, por qué medios él guardó a los elegidos. If we can also see, y si también podemos ver, what things, qué cosas, they needed him to keep them from, de qué cosas necesitaban que él lo guardara. He said, "I will keep you." Él dijo, yo te guardaré. How did he keep them? ¿Cómo lo guardó allá? What did they have need of for God to keep them? ¿Y qué necesidad tenían allá para que Dios los guardara? If he's telling us he will keep us in this hour, si él nos dice que él nos guardará, in an hour where you can't buy or sell, en una hora que no podemos comprar ni vender, in an hour when nations are crumbling, en la hora que las naciones están cayendo a pedazos, when they are falling apart again, cuando se están cayendo a pedazos nuevamente, the world is again falling apart, el mundo está de nuevo cayéndose a pedazos. But we have received a kingdom, pero that cannot be removed. Hemos recibido un reino que no puede ser removido. Hallelujah. Amen. Glory. Amen. When the prophet preached a message, cuando el profeta predicó el mensaje, the world is again falling apart. El mundo está cayéndose a pedazos. How it fell apart in the days of Noah. Como que se cayó a pedazos en los días de Noé. How it fell apart. How the Jewish world fell apart in the time of Jesus. Como el mundo judío se cayó a pedazos en los días de Jesús. How this world will fall apart again. Y cómo este mundo hoy caerá a pedazos. There was a way he kept Noah. Hubo una manera en la cual él guardó a Noé. There was a way he kept the believers. Y había una manera en la cual Dios guardó a los creyentes. When Titus destroyed the Jewish world. Cuando Tito destruyó el mundo judío. There's a way he will keep us in this hour. Y hay una manera en que él nos guardará en esta hora. When that Jezebel system. Cuando ese sistema de Jezabel
Church and state was united. El estado y la iglesia se unieron. Ahab the state. Acab el estado. And Jezebel the church. Y Jezabel la iglesia. Church and state came in a union. La estado y la iglesia se juntaron en unión. And the church was using the power of the state. Y la iglesia está usando el poder del estado. To persecute the true believers. Para perseguir a los cristianos genuinos. But there was a way that God kept them. Pero hubo una manera en que Dios los guardó. Hallelujah. Aleluya. When Egypt was falling apart, cuando Egipto se estaba cayendo a pedazos, in the Bible, en la Biblia, locusts came, vinieron langostas, and destroyed the economy of Egypt, y destruyó la economía de Egipto. All the fruits, los frutos, all the food, todo su alimento, all the agricultural system was disrupted. El sistema de agricultura fue interrumpido. It was judgment. Era juicio. For the rejection of the vindicated prophet. Por rechazar al profeta vindicado. That God had sent to call an exodus. Con el cual Dios envió para llamar un éxodo. And there's a plague of locusts. Y hubo una plaga de langostas. That darkened the land. Que oscureció la tierra. Revelation 9. Apocalipsis 9. Tells us in the third exodus. Nos dice en el tercer éxodo. The pit is open. Que el abismo está abierto. And a plague of locusts has come out. Y una plaga de langostas ha salido. Hallelujah. Aleluya. 200 million supernatural devils. 200 millones de demonios sobrenaturales. Then die. Came on Egypt. Luego vino oscuridad sobre Egipto. Gross darkness. Gran oscuridad. But the children of Israel. Pero los hijos de Israel. Had light in their dwellings. Tenían luz en sus moradas. Hallelujah. Hallelujah. Then death began to move in the land. Entonces muerte comenzó a moverse en la tierra. But the prophet of God. Pero el profeta de Dios. Opened the mystery. Abrió los misterios. To move the church, para que la iglesia se moviera, into a position, en una posición, into a condition, en una condición, where they could be secure, donde pudieran estar seguros, and that those plagues couldn't touch them, y esas plagas no podían tocarles, death couldn't touch them, muerte no podía tocarles. Hallelujah. Hallelujah. When Moses turned the water into blood, cuando Moisés tornó el agua en sangre, it destroyed the fishing industry. Destruyó la industria pesquera. Amen. Amen. When he brought fleas and frogs, cuando él trajo piojos y ranas, it went into the granaries and into the kneading trough. Entró donde entre los graneros. Amen. Amen. And it began to destroy the economy of Egypt. Y esto comenzó a destruir la economía de Egipto. But then we see God's people. Pero vemos al pueblo de Dios. Drinking water from a rock. Bebiendo agua de la roca. And manna coming from the sky. Y maná viniendo de los cielos. Hallelujah. Hallelujah. It's not a fantasy story. No es una historia de fantasía. It was a prophet. Era un profeta. Who was in union with God. Estaba en unión con Dios. And he was raised up to live. Y fueron elevados a vivir. In a supernatural economy. En una economía sobrenatural. Hallelujah. Amen. And in that economy. Y en esa economía. There was no devaluation. No había devaluación. Amen. Amen. In that economy, en esa economía, there was no recession. No había recesión. Amen. In that economy, en esa economía, inflation can't do your thing. Inflación no podía tocarles. We see the widow. Vemos la viuda. Her food was multiplied. Como la comida de ella fue multiplicada. Because she sit under the message of a prophet. Porque estuvo sentada bajo un mensaje de un profeta. That opened up a mystery. Que abrió el misterio. How to come up and live in a certain realm of faith. ¿Cómo podía subir ella a vivir una, en una dimensión de fe? Hallelujah. Amen. And she didn't have to worry about where the next meal was coming from. Y ella no tenía que preocuparse de dónde vendría su otro alimento. Because that prophet message. Porque el mensaje del profeta. United her with God. La unió con Dios. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah!
what the seven seals was for. Para eso eran los siete sellos. Wait until those seven thunders. Espere que los siete truenos utter voices. Hablen sus voces to this little group. A este grupito who can take the word. Que puede tomar la palabra and hand it there. Y colocarla allí. It will create. Creará. Hallelujah. Amen. The prophet wasn't talking about some man-made movement. El profeta no está hablando de un movimiento hecho por el hombre. He wasn't talking about some personality cult. Él no estaba hablando de una adoración a una persona. He was talking about these divinely revealed mystery truths. Él está hablando de estas verdades divinamente reveladas. Literally. Que realmente. Turn the hearts of the children. Tornarían el corazón de los back hijos. Back to the faith of the fathers. A la fe de los padres. Glory! Gloria. Gloria. It was going to train a church. Iba esto entrenar una iglesia. To operate in the supernatural. Para operar en lo sobrenatural. Let me give you an example here. Déjeme darle un ejemplo aquí. When the prophet came in the Exodus. Cuando vino el profeta en el Éxodo. Joshua and Caleb and them were slaves in Egypt. Josué y Caleb eran esclavos en Egipto. They shut up in Pharaoh's system. Ellos estaban atrapados en el sistema del faraón. Elect of God. Elegidos de Dios. Predestinated. Predestinados. To obtain an inheritance. A una herencia en Canaán. In the Holy Land. En la tierra prometida. But the message of the prophet. Pero el mensaje de este profeta. Was to break the bondage. Era para romper las ataduras. Around the lives. De la vida de ellos. Hallelujah. Amén. Glory. Hallelujah. They begin to experience a deliverance. Ellos comenzaron a experimentar liberación. Hearing the word of the prophet. Al oír la palabra del profeta. The Exodus prophet. El profeta del Éxodo. Not some man. No un hombre. Not Dathan or Korah. No Dathan or Korah. No, the prophet got anointed and commissioned with a pillar of fire. El profeta fue ungido y comisionado por el pilar de fuego. And two signs. Y tenía dos señales. To confirm his commission. Para confirmar la comisión. Then they begin to walk in the message of the prophet. Luego comenzaron a caminar en el mensaje del profeta. And the prophet operated in all kinds of signs. Y el profeta estaba operando toda clase de señales. But they're now getting saved. Pero, Joshua and Caleb and them now getting saved. Pero ahora Josué y Caleb están siendo salvos. They see the slain lamb. Al ver el cordero inmolado. They identify with the lamb. Se identificaron con el cordero. And they went through water baptism. Y luego entraron al bautismo en agua. And they baptized under Moses' message. Y fueron bautizados bajo el mensaje de Moisés. And they determined in their heart. Y estaban determinados. We will follow the prophet. En su corazón seguiremos al. Hallelujah. Hallelujah. Glory. They never get in Korah camp. Ellos no se metieron en el campo de en el campamento de Coreo Datán. They never get in Balaam camp. Ni tampoco en el campamento de Balaam. No, they were following the prophet. Ellos estaban siguiendo al profeta. They understood the plan for the age. Ellos entendieron el plan para la edad. Then through the wilderness, luego a través del desierto, they're becoming sanctified. Están siendo santificados. Under the prophet message, bajo el mensaje del profeta. They didn't get the Holy Ghost yet. Aún no han recibido el Espíritu Santo. But the prophet could speak to the rock. Pero el profeta habló a la roca. The pillar of fire coming and talking to the prophet. El pilar de fuego le hablaba al profeta. But they are believers. Eran creyentes. With gifts in their life. Con dones.